Vamos a hacer un bistec con chorizo. Miren, aquí ya tenemos, aquí listo, dos paquetes. Usé dos paquetes de estos y miren, me los encontré en oferta. Así es de que buen precio, 80 centavos. Vamos a ponerle chorizo, vamos a agregar el bistecito en pedacitos y jitomate y cebolla. Y también una rama de cilantro. Así es de que esto es lo que vamos a estar haciendo. Aquí tenemos ya nuestra cazuela bien calentita para echar el chorizo. Así es de que yo le voy a hacer unos cortes pequeños para que más fácil se nos vayan a deshacer estos chorizos aquí, miren. Oiga, así está. Así está el sonido, como ven. Aquí, miren. Bien calientito. Vamos a tapar esto para que suelte toda su grasita. Y mientras vamos a picar. Aquí ya está esto tapadito. Mientras vamos a picar aquí el bistec en pedacitos. Regresamos. Ok, miren, aquí regresamos aquí a darle unos cortes bien pequeños porque a mí es como me gusta el bistec. No me gusta que queden pedazos grandes. Hay veces que sí, pero cuando voy a agregarlo con otras cosas, como que me gusta más menudito, más delgadito, más pedazos pequeños porque también es la forma más fácil que mis hijos se la comen. Así es de que esto es lo que vamos a hacer. Y mientras también quiero desearles a todos y cada uno de ustedes que me ven y que Dios me los bendiga siempre, que tengan, ya se los he dicho, un año saludable, un año con muchas bendiciones, que Dios siempre esté presente en sus corazones, en sus familias, porque eso es lo más importante, y pues aprender a dar este mensaje para nuestros hijos, para que siempre tengan la presencia de Dios en sus vidas y que todo sea más bonito en todas las familias, que todo sea más paz, más armonía. Así es de que ese es mi deseo para todos y cada uno de ustedes. Y pues aquí yo mientras voy a seguir cortando, miren, el bistec en pedacitos. Ahí vamos, más rápido que lento. Eso es lo que espero. Entonces vamos y regresamos. Ok, listo. Aquí ya tenemos listo esto. Ya está picado nuestro bistec, nuestra cebolla y nuestro jitomate. Y miren, aquí también ya tenemos el chorizo, ya está listo, ya soltó toda la grasa, miren. Y como ven, es demasiada grasa lo que tiene. Y claro que yo no voy a hacer eso. Lo que vamos a hacer es colar, vamos a colar todo el chorizo aquí, miren, para quitarle toda la grasa. Porque lo que queremos es el sabor, no es que queramos la grasa. Así que, miren, le limpio aquí. Ponemos nuestra cazuela a la lumbre y aquí vamos a dejar, miren, toda la grasa se va a quedar aquí colada porque, es mucha grasa. Miren, vamos a ver, déjenmeles, miren nada más toda la grasa que soltó esto. Y aquí vamos a seguir colando nuestro, aquí colando el chorizo, miren, porque todavía le sigue saliendo grasita. Porque no queremos esa grasa, solo queremos el sabor, miren. Esto es lo único que queremos y ahí que se nos vaya toda la grasa. Ahí se queda todo eso. Así es de que vamos a seguir escurriendo un poquito y regresamos acá, el chorizo. Así queda todo. Así creo que ya, miren, toda esta grasa es lo que sacamos fuera. Entonces, como el chorizo ya está listo, vamos a ir agregando toda la carnita, la vamos a ir poniendo a la sartén. Y claro, pues no nos puede faltar para esos ricos taquitos, aquí nuestra salsita, miren. Ya tenemos nuestros tomates, y jitomates, y chilito, y cilantro aquí, listo para nuestra salsita. Vamos a licuar para acompañar nuestros tacos, qué rico. Miren, ahí vamos a licuar la salsa. Ya tenemos nuestra salsa lista, miren, así. Ahí está la salsita lista para nuestros taquitos. Ok, esto ya quedó listo, listo para servirnos unos taquitos. Ok, miren, aquí vamos a ponerle un poquito de grasita que quitamos, un poquitín nada más, para calentar nuestras tortillas. Oigan, ya se escuchó. Un poquitín para darles el saborcito, ahí está. Nada más por un lado le vamos a poner a nuestras tortillas para preparar
nuestros taquitos, porque lo vamos a comer en taquitos hoy, miren, así. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Tengo aquí ya nuestras tortillas calientitas para, miren, para preparar los tacos. Ok, miren, aquí tenemos nuestra carnita, digo, nuestros taquitos, perdón, nuestras tortillas ya listas. Y le vamos a poner aquí, aquí va, miren, aquí la carnita con sus pedazos de cebolla. Miren qué rico. Esto es lo que vamos a ponerle aquí, así de sabroso, miren. Le vamos a poner su salsita, su salsita. Aquí le vamos a poner limón, miren. Este limón es del árbol de allá del jardín atrás. Están, ay, bien ricos, miren. Así es que esto es lo que tenemos, vamos a probar. Ok, miren, aquí ya tenemos listo nuestro taquito. Pues vamos a darle una mordidita. Una mordidita con mi boquita, miren nada más. Miren, miren, ay, 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 ay. Aquí está. Porque no me quiero quemar, porque está muy caliente, pero ok, vamos a ver. Ok, está súper rico, me encanta el sabor del chorizo aquí revuelto con la carnita. Está un poquito caliente, vamos a darle otra. Cebollita. Ok, ahora sí les invito a que preparen estos taquitos y que sigan disfrutando de la vida, que sigan disfrutando de la buena comida, que sigan disfrutando de buena salud y sobre todo que sigan disfrutando disfrutar con Lila.